29 de enero del 2023 y nos encontramos en viaje a la localidad de Antuco, Chile. Les mostraremos en este video parte de nuestro viaje. Y ya se empieza a notar, fíjense, el cambio de paisaje. Estamos avanzando hacia la cordillera y más altura. Genial. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Y ya estamos llegando al control de gendarmería de la aduana argentina. Bueno, y ya pudimos hacer nuestros trámites, ningún problema, así que seguimos viaje. Y yo no les conté, pero yo estoy viajando con mi hermano Darío Matías y con mi mamá. ¡Viva la chicha y el vino! ¡Viva la cueca y la zamba! Dos puntas tiene el camino y en las dos... Y algunos van y otros vienen, porque en aquel colectivo está la Anita Silva. Sí, que está volviendo. Queríamos hacerle un par de preguntitas, pero bueno, no logramos cruzarnos, ya nos estamos yendo. Así que, bueno. Y allá está saludando la Anita, que está volviendo de Chile. Nos vemos, Anita. Saludos. Bien, partimos rumbo a la aduana chilena. Vamos. Oficialmente en Chile. Bueno, y en muy poquitos minutos ya hemos llegado a la aduana chilena. Bueno, ya estamos en la aduana chilena, ya pasamos, hicimos todos los trámites, así que ahora rumbo a Antuco. Pasamos por algunos otros pueblitos, obviamente, por algunas ciudades, pero nos espera Antuco. Allá nos vemos. Chao. Cuando pa' Chile me voy. Próximo pueblo, Lonquimay, y fíjense lo que encontramos en la ruta. Unos chivitos. Ya estamos llegando a Lonquimay. Estamos llegando al túnel Las Raíces. Buenas tardes. ¿Alguien desea avellana tostada, malices? Maní tostada, maní salado, maní dulce. Avellana, maní, nadie. Que lleguen súper bien. Gracias. Bien, vamos a ver si vemos la luz al final del túnel. Hizo la luz. Próximo lugar de paso, Cura Tautín. Y no me digas, pobre, morir viajando aquí. Y este pueblito se llama Mal al Cuello. Mal al Cuello, como cuando yo ando contracturado. No ves que voy feliz. Y llegamos a Cura Tautín nomás. Próximo lugar de paso, Victoria. Y cada vez falta menos porque ya llegamos a Victoria. Ahora nos resta unos 110 kilómetros en dirección norte por la ruta hasta Los Ángeles, una ciudad. Y luego nos introducimos unos 62 kilómetros en dirección a la cordillera y llegamos a nuestro destino final, Antuco. Bueno, y definitivamente por Panamericana Sur, rumbo a Los Ángeles. ¡Vamos! Y llegó la hora de preparar unos mates porque la verdad que ya tenemos ganas de tomar algo. Estamos pasando por el puente Malleco. Estamos pasando por el puente Bío Bío. Y mostramos un poco el agro de acá de Chile, octava región del Bío Bío. 10 kilómetros y llegamos a Los Ángeles. Bienvenidos a Los Ángeles.
Bueno, y nuestro viaje en bus ha terminado y ahora nos esperan unos 60 kilómetros hacia la cordillera en camioneta. Así que ahí vamos. Llegamos a Los Ángeles y ahora destino final Antuco. Y nos vamos para Antuco. Señores, bienvenidos a Antuco. Comenzamos entonces a mostrar este bellísimo lugar y otros lugares aquí alrededor. Tenemos Antuco, Villa Las Rosas, Villa Peluca, Villa Canelo, Abanico, etc. Vamos a ver si por lo menos un poquito de cada lugar podemos mostrar. Así que, allá vamos. Déjame que te llame la consentida. La calle principal de Antuco es esta que estamos circulando, conocida como calle Carrera, pero que se extiende hacia la zona de la cordillera en lo que se conoce como Ruta Q45. Cayangosta, Cayangosta. Bueno, estamos en la plaza del lugar, pero yo les quiero contar que mi lugar de paradero es un poco más allá en Villa Las Rosas, así que allá vamos. Una vereda sol, ya te canto porque siempre. Y llegamos a Villa Las Rosas. Cayangosta, Cayangosta, si me habrán ladrado los chocos, un tuntú, ¿quién es? Y estamos a dos picos. Hola César, dicen que es muy helada la agua esta. ¿Muy helada? Igual está genial porque se viene la ola de calor a la zona de Antuco, Los Ángeles, etc. Así que creo que ya está arrancando y vamos a bañarnos. Bueno, rápidamente preparamos una base de tarta dulce. Tenemos medio litro de leche con 2 huevos y 2 yemas. Ralladura de 3 limones, vamos a usar el zumo de 2 limones. Esto va a ir aquí con unos 150 gramos de azúcar. Lo ponemos al fuego con unas 4 cucharadas de maicena también para que espese. Rellenamos nuestra base, ¿sí? Y luego ponemos el merengue arriba, al cual también le tenemos que poner algunas gotas de jugo de limón. Muy sencillo. Esto va a quedar genial. Y miren qué lindo se pone Antuco en la tardecita. Me parece que están bailando cueca, ¿eh? Yeah.
febrero del 2023, estamos aquí en Villa Las Rosas, saliendo a caminar un poco y estamos yendo rumbo a Antuco. Así que ahí les mostraré un poco el camino y también ahí en Antuco algunas fotos, videos. Bueno, ahí vamos. Mostramos un poquito los campos. Algo interesante aquí, se venden corderos. La verdad, les recomiendo los corderitos de este lugar. Bueno, un lugar típico, obviamente, de cualquier pueblo, cualquier ciudad, es la iglesia católica. Aquí estamos en la iglesia católica, la capilla de Villa Las Rosas. Artesanías, lica, cabañas, miel. La miel de acá de Antuco, la verdad que es riquísima. Bueno, estamos pasando por el retén de carabineros y algo muy típico de acá, los cercos de piedra. Eco Hotel, la pulpería de Antuco. Mostramos ahora el estadio o la cancha de fútbol de Antuco. Fíjense qué interesante, tenemos aquí una fuente de agua con una bomba y yo obviamente voy a probar si esto funciona, ¿no? Vamos a ver si funciona. No, no funciona, está puesta ahí de reliquia. Así que seguimos nuestro camino. Bueno, ya estoy llegando a Antuco, el pueblo, y me encuentro con un lugar que me interesa pasar a visitar. Dice Antuco Pesca y Caza, artículos de pesca, cañas, carretes, nylon. Bueno, vamos a ver si encontramos algo aquí. ¿Hace mucho atada mosca? Ya. Bien. Se curso y todo el cuento. Bueno, y habían muchísimas cosas interesantes. De hecho, cambié la mochila por una camuflada de pesca. Y bueno, y compré un par de cositas más, algunas moscas, etc. Muy bueno el local, la verdad me encantó. Bueno, seguimos caminando. Restaurante El Deleite. ¡Wow! Terrible deleite, ¿eh? Algo típico de acá también es el triciclo. Otro lugar de pesca aquí interesante. Señuelos, rapalas, bueno, y muchas cosas más. ¿Entramos? Ya. Ahí mismo. Y las casas antiguas de Texas que aún quedan en este lugar. Y para las señoras que les gusta tejer, que les gustan los palillos, una casa de lanas. Bueno, no es solamente de lanas, pero bueno, el nombre medio misterioso. Me da miedo. Bueno, y ya llegamos a la plaza de Antuco, así que seguramente voy a hacer un par de fotitos aquí en la plaza de Antuco. Otra fuente de agua. Qué lindo que se ve esto, la verdad. Muy lindo. Gracias a la vida. Bueno, miren este monumento. Me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo. Bueno, aquí venden artesanías, vamos a ver qué tienen. Y luego creo que ya estaremos volviendo a casa, así vamos a recorrer un poquito más y ahí volvemos. Otra casita de artesanías. Bueno, conseguimos toda la información turística, ¿sí? De Antuco. Que por si alguno no lo sabe, Antuco significa agua y sol. Que me ha dado Nos detenemos aquí porque hay algo que nos interesa mucho. Carnes nacionales. Vamos a ver. Chuletón parrillero de cerdo. $3,690. Bien, se ve interesante. Chuleta vetada cerdo $4,690 el kilo. Interesante. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Bueno, ya estamos de vuelta, caminando. Hacen 30 grados centígrados aquí, en Antuco. Está caluroso, pero está muy lindo y está lindo para caminar, ¿eh? Seguimos. Si vas para Chile, te ruego que... Estamos aquí en Villa Los Canelos, que es el lugar donde yo vivía cuando era chico. Exactamente en este lugar donde estoy parado.
los ojos negros que me los quiere comprar. En el espíritu de Canelo, no sé si ven, pero andan pescaditos. A ver si hacemos zoom. ¿Ven? Qué lindo los helechos. Y así termina la tarde aquí en Canelo, linda tarde. Terminamos en este lugar tranquilos. Muy lindo Canelo. Y en el kilómetro 79 de la ruta Q45 nos encontramos con la localidad de Abanico. Estamos aquí sobre el puente. Si seguimos la ruta, tenemos a 13 kilómetros la Laguna Laja, y si doblamos hacia aquel lugar, hay una calle, nos encontraremos con Abanico, el pueblito de Abanico. Con la tragedia de Antuco, que muchas vidas cobró. Bueno, a más de 70 kilómetros por la ruta Q45, estamos aquí en el puente Trubunleo, donde se encuentra, el salto del Trubunleo, que ahora les voy a mostrar. Hacemos un mini senderismo, excursionismo, por el caminito. A ver si les puedo mostrar un poquito más. Creo que sí. Bueno, fíjense qué alto que es esto. Bueno, yo les quiero contar que para mostrarle este especial lugares, me vine hasta este lugar en bici, ¿sí? Me hice unos 18 kilómetros en bici desde el lugar donde estaba, de Villa Las Rosas, Antuco, para mostrarles este lugar, que está bellísimo y que, bueno, obviamente les quería mostrar. Les recomiendo que vengan aquí, por favor, si pueden, vénganse una vuelta, que lo van a pasar lindo y van a disfrutar mucho del paisaje y del lugar. Y nos metemos a Abanico, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Aprovechamos? Vamos, doblamos y aprovechamos. Bueno, desde la ruta Q45 a un kilómetro, saliendo de la ruta, hacia el norte de la ruta, tenemos el pueblito de Abanico, que vamos a pasar a visitar en la bici muy brevemente. Aquí llegamos porque, bueno, tenemos el puente del río Laja, pero está cerrado. Creo que esto está cerrado, creo, por la empresa Endesa. Pero vamos a mostrar un poquito el río. A ver, ahí nos bajamos y mostramos bien. El río Laja. Yo estuve más hacia arriba, hacia la cordillera. Bueno, ahora sí. Volvemos, vamos, que tenemos una subida importante. ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona al ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio. Viernes 10 de febrero, último día aquí en Chile. Vemos el volcán Antuco ya un poco más despejado, allá se puede ver. Estamos aquí en Villa Las Rosas, les voy a mostrar un poquito la cancha de Villa Las Rosas. Ahí vamos. Bueno, estoy aquí en la cancha de Villa Las Rosas y medio que ya me estoy despidiendo, sí, porque hoy es el último día que estoy aquí.
aquí en Chile y aquí en este lugar. La verdad que la pasé genial, la pasé muy lindo, también con familiares, con seres queridos. Así que bueno, seguramente les mostraré un par de imágenes más. La pasé espectacular, la pasé muy lindo. Para los amantes del fútbol, en este lugar se juegan de los campeonatos más importantes de aquí de la zona. Mostramos el estadio de Villa Las Rosas. Bueno, fíjense que el pasto está impecable, está genial para jugar. Por aquí tenemos las gradas para todos aquellos que les gusta ver un buen partido de fútbol. ¡Atención, charros de la comuna de Lumaco! ¡CHI! ¡Sí! ¡L! ¡Sí, sí, sí! Bien, por allá al fondo tenemos la cancha de básquet. Hay algunos chicos jugando. Y aquí mostramos también los vestuarios. Excelente lugar. La verdad, muy lindo. Bueno, y desde la cancha de aquí de Villa Las Rosas, desde el estadio de Villa Las Rosas, ya medio que me estoy despidiendo, me estoy yendo, hoy es el último día aquí. Así que bueno, espero poder volver pronto a este lugar. Bueno, seguramente les muestre un par de imágenes más, pero ya medio que me estoy despidiendo. Baila la cumbia, 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 cumbia. Las típicas acequias de aquí del lugar, me encanta el sonido que hace. Qué linda que está la noche, mirando las estrellas, compartiendo una chela. Bueno, y luego de haber pasado unos lindísimos, bellísimos días aquí en este bellísimo lugar, en Antuco, nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir, tristemente nos tenemos que ir, pero será hasta la próxima. Así que Antuco mismo nos dice, hasta pronto. Nos veremos pronto, Antuco, si Dios quiere. Nos vemos. Chau. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, es ojo un blanco manzano.